El ballet, por favor, ponerse ahí en primera fila. Un aplauso para el ballet de Menuda Noche. Buenas noches. Aquí están ellas, el cuerpo de baile Amén. Bienvenidos todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la tropa? ¡Bien! Puedo dar fe de ello. Vienen que dan bocaos, viene el público de hoy. A tope vienen. Saludarles, decirles que estamos encantados de estar con ustedes porque es que cada viernes, de alguna manera, ustedes, al tener ese gusto tan exquisito, nos eligen a nosotros para ver con la familia este programa que con tanto cariño hacemos. De manera que les puedo decir que desde que arrancó la temporada, los datos de este programa son espectaculares. Muchísimas gracias por este 2017 que hemos, en parte, vivido con ustedes. A ver si el 2018 viene igual de bien. Así lo pretendemos nosotros. Si queremos despedir el año con un tipo, así de fácil se lo digo, de los que merece la pena. Un hombre con un talento extraordinario, un músico muy completo, un compositor de los que ya quedamos muy pocos, él y yo y cuatro más. Y además, un andaluz que triunfa donde quiera que va, buena gente y que está, me ha dicho, un poquito preocupado por las posibles preguntas que le hagan los niños. No tiene ni idea de lo que se avecina. Y él se llama Pablo López. Lo que quedamos con... Mira. Hola. Me iba a tirar yo. Con el nervio me iba a tirar ya. No te tires, aguántate. Hola. Bueno, vaya 2017. Vaya periplo ahí de 3 o 4 años de... Buenísimo, ¿eh? De dar muchas vueltas, de disfrutar ya, y de muchas canciones. Ya hablaremos, pero yo veo que cada año mejor que el anterior. En tu caso, tú tienes que estar viendo los progresos. Eso es maravilloso. Uno desde dentro le cuesta más verlo, pero sí es verdad que, sobre todo, se va sumando mucha más gente. Sí, claro. Más gente ya empieza a enterarse de que haces canciones. Y gente que tú admiras va reconociendo, en fin. No, es maravilloso, la verdad. Y yo estoy muy agradecido a la gente por el crecimiento, porque al fin y al cabo esto es como si fuera una empresa de todo el mundo y el kiosco cada vez se hace más grande, así que encantado. ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¿Listo? Hola, Pablo, ¿qué Hola. Tal? ¿Qué tal? Me ha asustado. Ah, puedes decir lo que quieras. Aquí. ¿Qué tal? Pero vamos, ¿comiendo la uva ya? Vasito, bueno, ¿con uvas 2 días antes de las uvas? Sí. ¿Error de apreciación? No. ¿Error de cálculo? No. Es que yo me voy a comer estas uvas esta noche. Bueno, muy bien, pues hasta luego. Calla, Juan. Porque hoy tenemos que estar todos a una, porque esta noche vamos a hacer el ensayo general de las campanadas. Para que luego no... Sí, por supuesto, para que no haya ningún lío. Pero para ello necesitamos a dos grandes protagonistas, el maestro de ceremonias Manuel Díaz, el cordobés, y su guapísima madrina estelar, Esther Arroyo. ¡Que vengan con nosotros! ¡Por Dios, qué guapo, madre mía! Besos. Maestrazo. Besos. Hola, ¿qué tal? Manil. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Dónde nos ponemos? Este hombre se está moviendo de un lado para otro. Te trae loco, ¿no? Esta gente les encanta venir a Menuda Noche, ¿eh? A mí, yo hace tiempo que no vengo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Vas para adelante y para atrás. Es que tengo que ponernos adelante. Pero todo el mundo que se mete en los escenarios tiende a hacer esto. ¿Sí? ¿Irse para atrás? No, hay que irse pues para aquí. Adelante. Bueno, las uvas. ¿Dónde están las uvas? Aquí. ¿Ya? Hombre, ¿ya están aquí las uvas? Que sean redondas, por favor. A mí que me las pelen, le quitan eso, las pipas. Y no tan gordas, que mira a mí lo que me han hecho, Esther. Esto es sí, mala, tampoco son tan mala gordas, sangre. Tampoco son tan gordas. Que no, que va, vamos. Las hay como o sea, melones. Quiero que sepas que es verdad que las uvas que tiene María son gordas, pero ¿a que te sí? Puedo cómetela, decir... Cómetela, No te puedes imaginar, solo quiero decir al público, y ella si lo está viendo lo sabrá, a mi hermana, que es de las que quiere cumplir con la tradición, aunque muera en el intento, ya procuramos todos los hermanos, nos organizamos los otros 5 y le damos unas uvas las más gordas que nos toquen. Y mi hermana pregunta siempre, ¿las vuestras son así? Las nuestras, sí. Las nuestras peor. Y cuando ya van a dar las 12 y ve los vasos de los demás que tienen unas uvas así y las suyas son como melones... Ya no se las cambiamos, claro. Y no miramos nunca la pantalla, miramos a ver en qué momento mi hermana va a pasar a mejor vida, ¿sabes? ¡Por Dios! Pero nunca hasta ahora han fallado. Bueno, pues luego volvemos sobre el asunto. Sí. Os vemos luego porque yo tengo que llevarme a este hombre que lo entrevisten. Venga,
detalle importante. Venga, vamos, suerte, venga, maestro. Porque allí tengo a Nayeli, Roberto, Paquito, Soleá, Daniela, Esteban y Martina. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va la cosa? ¡Bien! Me alegro. Público, buenas noches. Siéntate, Pablo. Que vamos a estar un rato aquí con la tropa. Porque esta gente ya está deseando preguntar. Bienvenido. Vamos a ver, ¿a quién pregunta primero? Nayeli, venga. Pablo, tú eres de Málaga como yo. Cuando tú estás fuera, ¿te acuerdas mucho de los boquerones? Pues me acuerdo mucho de los boquerones. Me acuerdo mucho de cómo me los como en veranito. Que este año no he ido ni una vez a la playa en Málaga. Ni una vez. Mi madre... ¿Pero y merece la pena triunfar y no poder ir a la playa en todo el verano? Para nada. Lo voy a dejar todo, vaya. No, este ¿estamos verano... ¿Estamos de acuerdo? Uno piensa que el que triunfa va a la playa, ¿no? Exacto. Bien. Uno piensa que cuando está tocando en otro país, tu madre te va a llamar, niño, ¿tú quién te crees que eres? Alejandro Sanz, que no me coge el teléfono y nada de estas cosas. Mi madre se cabrea mucho porque no voy mucho a Málaga, pero la verdad que echo mucho de menos los boquerones, las boqueronas, sobre todo, y Málaga. Muy bien. Esteban. Pablo. Dime, Esteban. Tú siempre tienes la misma barbita. ¿Qué pasa? ¿Que no te crece? Es verdad. Eso hay una máquina, ¿no? Me imagino. Pero él está flipado. Él dice, ni para adelante ni para atrás. Mira, tengo una máquina que la tengo ahí ahora mismo, que un amigo que viene conmigo se ha quedado flipado, que tengo la medida todo el rato y todos los días me doy un poquito y se me queda igual y me recorto aquí. Lo que pasa es que a veces no veo bien, se me queda medio bigote mar, se me cae esto, pues yo soy muy desastre. Pero una maquinita que con pila todo funciona. Dentro de 2 o 3 meses la estás usando tú. Sí. Mira la risa que le da. Daniela. Eres un gran músico. ¿Cuál ha sido tu primer instrumento? ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer instrumento que tocaste? Hombre, yo pedí cuando tenía... ¿Tú qué edad tienes? Yo 7 años. Yo tenía 5 añitos por ahí. Vi un piano en el colegio donde yo estaba y yo me enamoré. Digo, ¿esto qué es? Y cuando puse las manos encima, que yo apenas llegaba al teclado, me quedé alucinado. Entonces le pedí a mi madre, mamá, yo quiero un piano y tal, pero como no teníamos... teníamos mucho panel en la casa, nuestra Pablo, casa era como el cuadrado este. Y vivíamos Pablo, con 5 años, como a mí me dice un niño de 5 años, quiero un piano. Eso es lo más fácil que le pedí a mi madre. Le pedía yo, era un niño viejo. Y entonces me regaló una guitarra muy chiquitita. Yo sé tocar el piano. ¿Ah, sí? Sí. Pues no lo dejes porque es una cosa que te lo pasas muy bien, se gana muy poco, pero te ríes mucho. Bueno, para que los niños que están aquí lo sepan también, esto no se improvisa, esto es que se siente, tú tienes unas facultades que favorecen que te dediques a tu profesión, claro. Pero ya con 8 años, quiero recordar, estabas concursando con Teresa Raval en el Veo Veo, y como los niños, a mí me gusta mucho que tengan imágenes y referentes, quiero que te vean actuando cuando tenía 8 años, que todavía no había tocado la máquina de afeitarse, míralo. ¿Qué pasa? Está muy bien, tío. Sigo llevando la gorra para atrás la mayoría del día. Mira, ve, ahí no me hacía falta la máquina. Estaba peladito del todo. No, sí, esto fue con ocho años en el Veo Veo con Teresa Raval, que estaba absolutamente... Era un manojo de nervios ese día. Lo grabamos aquí en Marbella. Y fue la primera vez que yo me he visto por televisión y fue una sensación súper extraña, pero fue de las cosas que me enganchó a seguir también intentando poquito a poco llegar a hacer algo, ¿no? Qué bueno. Roberto. Tú este año has pegado el pelotazo, pero es verdad que empezabas cantando en hoteles. En hoteles, claro. Pero mira... Esto la gente quizá no lo sepa, con que... Claro, yo he tocado siempre en Málaga, en la Costa del Sol hay muchos hoteles y... ¿Y en el Mérima? En Almerimá no tocaba. He tocado por ahí cerquita, por Roqueta. De hecho, la gira la empiezo en Roqueta.
este año. Pero tocaba en hoteles, yo iba todos los días, era el típico pianista este que no escucha a nadie, que está en la recepción, sí. Y está la gente, mira, dame la llave de la habitación, que no en cuanto, y estás tú de fondo ahí tocando el piano, pensando en otras cosas. No, pero fue una experiencia, tú dices lo del pelotazo, pero realmente para mí era un pelotazo que con 20 o 21 años yo me pudiera ganar la vida haciendo lo que realmente me gustaba, ¿no? Mis amigos tenían, estaban todavía estudiando y tal, yo seguía estudiando en el conservatorio, pero por las tardes iba a los hoteles. Y encima se liga mucho, muchas guiris, no saben, no se entera de nada, tú dices, no, yo soy muy famoso aquí en España. Se lo creen y pero vengo a los hoteles a descansar, ¿no? Sí, sí. Exacto, exacto. Además, yo a las chavalas le cantaba canciones de Antonio Orozco, de Alejandro Sanz, le decían que eran mías, todas. Y se emocionaban. Y funciona. Y fue una época muy bonita, me lo pasaba casi tan bien como ahora. Qué bueno. Pero... efectivamente, hay una progresión, como tú bien dices, primero con 5 años, te da por esto, con 8 estás en el programa, en ese concurso con Teresa Rabal. Más tarde pasas a los hoteles, pero no tienes 18 años, o los tienes recién cumplidos, cuando decides irte, porque sí, a Londres, a tocar, no sé, tocaba, déjeme si me equivoco, en el metro. Tocaba en la calle, tocaba en el metro, mucho frío, mucha hambre también. Pero la verdad es que toda esa época de tu vida, que al final uno acaba recordando, solo lo filtra y se queda con lo más bonito, con las amistades que hace allí, con lo que aprendes de la vida muchísimo y te hace pa después, porque la gente te dice, tú cuando te subes a un escenario hay 1.000 o 2.000 o 3.000 personas, no te pone nervioso, no, ponerte nervioso es sentarte en una parada de metro con una guitarra y no sabes lo que va a pasar, que normalmente la gente pues no ha ido a escucharte y a algunos hasta les molestan, ¿no? Pero después... compruebas el lenguaje de la música, lo bonito que es que sin conocer a nadie y sin que hable tu idioma ni siquiera, puede entenderte, puede mirarte a los ojos y disfrutar y puede conectarse contigo. ¿Eh? Así que eso, si hay una mili o si hay una carrera verdadera de la música, más que la que se hace en el conservatorio, que también hay que hacerla, es la que se hace en la calle porque te enseña más que nada la vida. Fíjate qué bonito que estuvieras tocando en el metro y dijera una a la otra, yo le conozco de un hotel de allí de la Costa del Sol. Estaba tocando el piano allí. Un lío ya. Yo no sé si te he visto en la estación de Atocha. Estoy perdido ya. Soleá. Pablo, ¿tú eres de ir a los cotillones o te quedas de fiesta en casa? Yo es que yo cuando llegué a España después de Londres fue la edad que te pilla ya de ir a los cotillones. Y la verdad que cuando fui 2 o 3 años... no me hizo caso ninguna chavala ni nada. Empecé a organizar la fiesta en casa porque ahí yo lo tenía todo controlado, los horarios, la música que se ponía y me fue yendo mejor. Así que ya todos los fines de año lo paso en mi casa. Aunque después me la destroce y me tire una semana limpiando, es lo que más me gusta. A mí me gusta mucho traer a los amigos y a las amigas. Nochevieja es fantástica. Martina. A ti te quiere mucho la gente. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado con un fan? Contable, que se pueda contar. Claro, es que yo a veces digo, venga, espérate, Pablo, espérate. una muchacha, una vez para venir a un concierto, se acababa de pelear con el marido y vendió la alianza para comprar la entrada. ¿Valoraba mucho la alianza? Se coló. No sabemos. Se coló. Pero es de se oro. Coló en el camerino. Se coló y me dice, mira, yo no me voy de aquí sin darte 2 besos, que acabo de vender alianza y esto no puede ser. Lo que pasa es que vino como a 14 conciertos más y yo no sé qué estaba vendiendo ya. Me empecé a preocupar. Pero sí, con los fans pasa una cosa súper rara, que yo el otro día lo pensé, que es una cosa que da que pensar, que es que la gente que más te quiere y más te quiere del mundo nunca la llegas a conocer y eso es súper extraño, súper extraño. Pero es bonito también, muy bonito. ¡Paquito! Pablo, ¿qué te pasa a ti con los aviones? ¿Qué pasa con los aviones? Yo no sé qué le pasa a los aviones conmigo. No, pero algo pasa ahí. ¿Qué te ocurre con los aviones? Es que ¿qué te preocupa de los aviones? Ya la verdad es que, mira, como dicen los psicólogos, es terapia de choque. Yo, de tanto coger ya, la verdad es que ya puedo decir que casi estoy... curado de qué, del miedo. Yo tengo mucho miedo. O sea, yo me he tirado 4 o 5 años sin ir a Canarias, por ejemplo,
a tocar porque me daba mucho miedo subirme al avión, me daba claustrofobia, todas estas cosas. Pero es que es un sitio tan seguro, tan bien hecho, que te lleva tan rápido a los sitios. Siempre que cojo un avión es algo emocionante lo que va a pasar, que ya se me ha quitado. Pero vamos, yo he llegado a leer periódico al revés, he llegado a intentar bajarme de un avión. O sea, me sudando las manos, lo he pasado muy mal. Gilá lo decía muy bonito, lo contaba así, decía que se montó uno con mucho miedo y vio una señora mayor así al lado. Y dijo, señora, me está usted poniendo nervioso, tranquilícese que los aviones son lo más seguro del mundo y además cada uno tenemos nuestro día. Y siguió ella rezando y dice, ¿pero por qué sigue rezando? Y dice, es que estoy rezando para que no sea el día del piloto. Pero como sea el día del piloto, ¿me entiendes? Sacamos todo, ¿verdad? Es el día de todo. Sacamos todo. Es muy bonito eso. Bueno, pero oye, hay que cruzar el charco, hay que ir a América. Y hay muchos cientos de miles de personas que están detrás de tu obra y de tu trabajo. Este año hemos ido como mínimo 20 veces. ¿Pero qué es esto de que te detienen? ¿Me lo quieres explicar? Porque yo voy a Estados Unidos, todavía no me han detenido ni una vez. Y méritos hago, pero... ¿A ti te han...? A ver, detener, no me cogen con una esposa. Tú dilo muy fuerte. No me cogen con una esposa ni nada de eso, pero sí es verdad que por mi nombre, supuestamente, o eso me explican ellos, sale en una pantalla que me tienen que meter en un cuartito, me meten ahí, me hacen preguntas absurdas. Por ejemplo, ¿a qué ha venido usted aquí? Bueno, he venido a grabar un disco. ¿Ah, sí? ¿Y que usted es músico? Sí, sí. Pues dígame usted músico españoles. Y tú dices, Alejandro Sánchez, y te dice, muy bien, continúe. O sea, como un examen absurdo. Digo, ¿pero esto qué es? ¿A qué viene? Y así, es una absurdez en general todo lo que pasa en la frontera de Estados Unidos, que es lo que yo describí en la canción de Tu enemigo. Sobre todo, y lo triste es que yo al final acabo entrando, no me hacen nada, evidentemente, me tiro ahí 3 horas perdidas de mi tiempo, pero hay mucha gente allí que lo pasa realmente mal, ¿no? Porque es una cuestión familiar, es una cuestión de salud o lo que sea, porque yo al fin y al cabo voy a hacer música sin más y acabo entrando, ¿no? Pero la verdad es que me río bastante, pero no es agradable. Es incómodo, es eso. No es agradable llegar a un país y que te traten de delincuente, aunque sea un delincuente realmente. Sí, pero sin que lo hayan demostrado, ¿me entiendes? Yo lo he contado en más ocasiones y esto es rigurosamente cierto. Para ir a Estados Unidos necesitas un visado. Exacto. Y para que te den el visado rellenas tus datos y tienes que contestar a una serie de preguntas. Vaya con la preguntita. Y una de las preguntas, y les juro que no es un chiste, ni una gracia, ni nada, dice así. ¿Piensa usted durante su estancia atentar contra la vida del presidente de los Estados Unidos? Y tú pones, sí, me has pillado. No te lo iba a decir, claro. Pero me has pillado. Vale, pues quiero que sepas que un amigo, músico también, cuando yo iba con Hombre G, uno de los saxofonistas, puso sí, en plan broma, jamás ha vuelto a pisar a Estados Unidos. Claro. Jamás. O sea, porque ellos dicen, apuesto sí. Este iba a matar al presidente de los Estados Unidos. Es que lo ha puesto. No, y si es una broma, tampoco va a ser. Parece de broma, pero es así. Pero es que es así, estamos hablando de un país que tiene cosas maravillosas también. Sí, por otro lado, fantástico. Pero sí, pero lo de la frontera es absurdo. Molaría tirarse en paracaídas y no pasar por esas tonterías. Has hablado de Tu enemigo con Juanes. ¿Qué mensaje tiene esa canción? Pues precisamente eso. Es una queja, ¿no? Una puesta en evidencia. Yo esa canción la escribí estando en uno de esos cuartitos. Y mira, le doy hasta las gracias al policía que me metió allí porque me ha dado mucha alegría también y me ha hecho conectar con mucha más gente en otros países gracias a la canción, ¿no? Pero el mensaje es el siguiente, es que, evidentemente tiene que haber una frontera o lo que sea, o tiene que tener un cuidado, por supuesto, pero no se puede estar juzgando a la gente, haciendo una selección discriminatoria porque uno sea de un país, porque tenga un apellido, porque tenga un color de piel, porque tenga un sexo, una manera de vivir la vida. Pues lo que hacen exactamente. Y se nota muchísimo. Y es muy triste que en el año 2017, en un país supuestamente adelantado, sucedan ese tipo de cosas. Vayan deteniendo a gente porque ellos creen que van a delinquir porque se llaman Pablo López. Entonces, va a ser un poquito. Muy bien, Nayeli. Pablo, me encanta esa canción. Me encanta un poquito. ¿De Tu enemigo? ¿Pero te la sabe o no? ¿No te la sabe? Sí. ¿Cómo es? Estribillo. Estribillo, ven. Si esto sí. Si idiota supiera. Yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidarán que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. ¿Cómo te la sabes, la madre? ¡Ahí! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Detective Carlitos! ¡Adiós!
placer. Qué alegría verle en este último Menuda Noche del año. ¿Alegría? ¿Usted ve a mi cara de alegría? No, no, no le veo cara de felicidad, pero ¿por qué? ¿Qué le ocurre? Pues que me he tirado 5 horas pelando mis uvas para el ensayo general y han desaparecido. ¿Usted sabe lo que es? Quitarle el pellejito, las pipitas y sacarle el brillo de uva. Pues no, yo es que como me las como enteras no le doy importancia a eso, pero ¿me puede usted explicar, por favor, a qué se debe su presencia aquí? Pues yo vengo buscando a quien me manga mis uvas. Y yo solo te digo una cosa. Mi camerino está al lado que el de Pablo López. Hombre, a ver. ¿No insinuará usted que Pablo López se ha molestado en ir a su camerino y comerse sus uvas, no? Por equivocación, a lo mejor. Por equivocación, dice. Será para hacer trabajo que tardamos en prepararla lo más grande. Enséñeme su uva. ¿Que me enseñe su uva? Mira, Carlos, yo aparte de los 20 euros que me prestaste en la Feria de Málaga para coger taxi, no te debo nada, ¿eh? ¿Cómo que no la lleva? Que no llevo uva encima ni nada. Uy. Para la silla de los calambres que tengo en que ¿Para la silla de los calambres? Venga. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Para qué? ¿Y no qué, pues yo? Voy a hacerle un interrogatorio relámpago. Usted tendrá que contestarme rapidito y sin pensar mucho y sin enrollarse. Pues eso es difícil. Como mientras la silla le va a dar un calambrazo que le va a dejar tu pez de John Travolta. ¿Tú te comes las uvas con hueso? Yo lo intenté la última vez, pero ruina total. ¿Y las aceitunas? Las aceitunas, yo soy muy flojo tampoco. Sin nada dentro. ¿Te pones a dar vueltas por la casa cuando hablas por teléfono? Un montón. Kilómetro y kilómetro. ¿Te pones calzoncillos rojos para comerte las uvas? A veces me pongo hasta braga roja. Yo que me equivoco mucho, me levanto muy tarde y no sé lo que cojo del cajón. ¿Le quitas el tocinito al jamón o todo para adentro? Yo me como el tocino, el jamón lo dejo. ¿Cada cuánto te cortas las uñas de los pies? Pues mira, el otro día me fui a una zapatería y estaba ya pidiendo un 45, te lo juro. Y me di cuenta de que había que cortarse de vez en cuando la uña de los pies. Pero los tengo muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos, ¿eh? De verdad. ¿Cuánto te queda de hipoteca? De hipoteca yo no tengo nada. Yo pago alquiler y a veces. ¿Alguna vez has escuchado a los Reyes Magos entrar en tu casa y te has hecho el dormido? Hombre, claro, es lo que hay que hacer. Además, porque yo soy muy cagón. Yo no quiero ni hablar con nadie. Tú da los regalos y ya. El año ya te lo agradezco. ¿Sardina o concha fina? Concha fina. ¿Tú que eres guapo? Yo me quiero que me conteste. ¿Tú que eres guapo? A mí no me ha dado ni un calambrazo todavía, ¿eh? ¿Tú que eres guapo? ¿Cuál es la cara más fea que se pone? Me puedo poner bizco, pero lo mismo me quedo bizco. Ponla. Ahí, así. Uy. ¿Has visto? No, pero a veces cuando canto... cuando canto me pongo ahí muy para adentro y me echan las fotos de abajo y salgo ahí con toda la papa y parece que me estoy estreñido. Pero cuando canto. ¿Quién es el mejor cantante de España? Para mí, sinceramente, y no es broma, encima es mi colega, cantante, el mejor cantante que hay es Pablo Alborán. ¿Te bebes el liquidito de los yogures o lo tiras? Yo lo muevo ahí, que suena. Eso. Y le hago un boquete y me lo bebo. ¿Se te ha quedado alguna vez la marca de reloj en la muñeca al ponerte moreno? Es que no llevo reloj en la vida, porque soy muy impuntual, no quiero saber la hora. ¿Respondes en voz alta a la pregunta que hacen en concurso cuando ven la tele? No, pero a los audios del WhatsApp sí. Mira, Pablo, que no sé cuánto, yo vi qué, y están los audios del WhatsApp que no hay que responder. Pues yo hablo con todo conmigo mismo también. ¿Me das mango a mis uvas pelas? Que no, Carlos, que no te la he mangado, de verdad. ¿Seguro? No, de verdad, te lo juro. De verdad, tío. ¿Sigue fe? Hermosuero está en su nido y ha sido interrogado.
Por favor, qué arte, tío. ¿Qué va? No han aparecido. Y se ve que esto no ha sido. Voy a tener que ampliar la investigación. ¿Cómo? Ay, espera un segundo que la apunte. Ay, a ver dónde he puesto yo ahora el bolígrafo. Anda. Ahí va. ¿Ves tú? ¿Ves tú? Anda, que detective, Carlos. Jefe, jefe. Jefe, jefe. No, 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 espera, que me he dado cuenta de una cosa. No, no pasa nada. Ya después te lo cuento. A ver, ¿no serán esas... ¿No serán esas las uvas que estábamos buscando, verdad, detective Carlitos? Están peladitos, ¿no? Lo siento, Pablo López, ha sido... Nada. Un lamentable error. Estoy acostumbrado a que se equivoquen. Y me voy corriendo, que mi jefe me está esperando. Venga, no tiene cara. Adiós. Y feliz año nuevo. Igualmente. Y date prisa, que empieza el ensayo general de las campanadas. Date prisa. Qué arte, por Dios. Qué arte tiene, tío. Qué arte, tío. Impresionante. A ver, Soleá. Pablo, ¿tú quieres mucho a tu mamá? Fue, imagínate, como para decirte que no, ya lo que le faltaba. La Lola, mi madre se llama Lola, que ahora no estará viendo seguro. Estará ahí tirada, estará en Fuengirola ahí tirada en el sofá. Me hará un FaceTime de esto que haces por teléfono y en vez de decirme muy bien ellos se meterá, ay, niño, has dicho palabrota y tal, pero la verdad es que... No has dicho ninguna todavía, ¿no? Uno, no, no, me estoy portando tremendo, en otros programas no, me regañan verdad, mucho. Aquí muy bien, muy bien. Uno se da cuenta de lo que quiere uno a su mamá cuando se va de su casa, cuando se tira muchos meses sin comer potaje del bueno y cuando le hace falta un abrazo de gente... De, uno conoce a tanta gente que ya no sabe si conoce a alguien, pero a tu madre nunca la dejas de conocer, eso es así, ¿verdad? ¿Y te riñen cuando no recoges tu cuarto como a mí? Oh, llega a mi casa, ay, qué bien, niño. Llega a Madrid yo, y si yo la... Y se, o sea, como si no hubiera pasado el tiempo. Y en mi casa, donde yo vivo, y se me lo quita todo, que estas sartenes no van aquí, esto es que ves, que es la cama, no sé cuánto, y me la revoluciona. Pero es que eso da gustito, de verdad. Uno que es, al principio, cuando eres pequeño, te quejas un montón, pero de verdad que de mayor lo echa un montón de menos y a mí me da mucho gustito hasta escuchar que me regañe, de verdad. Paquito. ¿Tú eres capaz de cantar cualquier cosa? Hombre, cualquiera, no sé yo, ¿no? ¿Eres capaz de cantar esto con música romántica? ¿Pero qué es eso, Paco? Saca el prospecto y cántalo. ¿El prospecto de un jarabe? Lo que creo que me lo voy a beber, porque está la cosa muy mala. Espérate. Te lo cojo aquí para que estés más cómodo. Ah, que es de los... Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento. ¡Olé! Porque contiene información muy competente. Eso me lo inventaba para que rime. Para usted y para toda la buena gente. Yo le voy metiendo mi frase para que entre. Sí, el caso es que... Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. ¡Olé! Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico o farmacéutica. Ya está, más o menos, ¿no? Ya está, sí, ya está bastante romántico. Va a salir un poco años 70. No, está bien. Bueno, pues quiero que sepas que esta noche, Pablo, contamos con la presencia de dos voces que la verdad la naturaleza les ha privilegiado, porque es que tienen, no solo es la voz que tienen, el oído fantástico. Les conocimos siendo muy, muy pequeños y hemos tenido la suerte, el privilegio de verles crecer física y artísticamente aquí en nuestro programa y siempre que vienen nos dejan sorprendidos. David Parejo y Leire, o Leire y David Parejo, nos cantan Todo es posible. ¡Vamos allá! Seré tu escudo protector, imán que no quieras soltar a mitad de un viaje sin final.
Serás el sueño que alcance mi fe, mis ganas de volver mi red antes de caer. Si hay un destino, será contigo. No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más. Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople cada miedo. Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el mar que ahogue ese miedo. Si en el camino se irá contigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más. Serás desde que alcance la luz que guiará mi pie, serás mis ganas de crecer. Pondré la meta en donde estés tú y yo, el tesoro que encontré. Verás que ya no hay nada que temer. Si hay un destino, será contigo. No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más. Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople cada miedo. Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar que ahogue ese miedo. Si en el camino se irá contigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de querer tomar. Te miro otra vez y vuelvo a tener mis pies. Soy gigante con tocar tu piel. Mira si sé que allá donde esté te recordaré. Mírame, mírate, que nos puede vencer. Deja que yo sea el viento y sople cada miedo. Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el mar que ahogue ese miedo. Si en el camino, si en el camino ya estás conmigo, deja que yo sea el viento, la aventura que tenerte amar. Leire, David, gracias. Bueno, qué maravilla poder escucharles. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, pues ahí están. Una canción verdaderamente bonita y complicada de cantar. Complicadísima. Yo se la vi a cantar hace poco a David, cerquita. Y mira que él es extraordinario y alucina una vez más. Te das cuenta de las buenas voces, las que son capaces de cantar canciones ahí tan, tan variantes y tan, tan movidas. Así que enhorabuena a los dos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Quiero decirte que no me sorprende que vengas porque realmente se te esperaba. Sí, con lágrimas en los ojos, pero supongo que te habrás preparado bien el desafío de hoy. Guau, por favor, guau. Pero tu duda me afecta a mí. ¿Tú sabes la semanita que yo llevo, guau? Una semana dando tresos de un lado para otro, que he dado más huerta que Willy Ford en un lebrillo. ¿Tú qué sabes, guau? Sí, sí. Tú qué sabes, dos días trabajando. Ya se está vendiendo, mal me huele. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mal me huele. No, ya verás cómo no. No te huela mal, no te huela mal, porque yo he estado currándome. Mira, para los niños de aquí, lo que sea, esta monstruo. Noche el desafío no lo hace. Otra vez no lo hace. Un monstruo, que no hago el desafío, lo tengo todo controlado, guau. Sí. Todo. Hasta los mínimos detalles, lo tengo todo. Dices, ¿has dejado dos flecos? No.
también lo tengo yo cubierto esto. He trabajado más que los elfos de Papá Noel Navidad, tú qué sabes, ¿no? Sí, deja. Ahora, ¿te voy a decir una cosa? Sí. ¿No veas cómo está la puerta de gente? Tengo la puerta, la gente, como sabe lo que yo he trabajado, guau, la puerta sí, los periodistas, la revista, toma, no, una entrevista, guau, te está emocionando, guau. Dame un abrazo que te está emocionando, ya mismo arranca a llorar. A ver, Manolo, tío, déjate de rollos. El desafío que le pusimos la semana pasada. A darle, que se entere toda Andalucía como yo he trabajado, toda España entera, guau, sí, español, sí, vámonos, español. ¡Monstruo! Yo veo un poco curro ahí, ¿eh? ¡Monstruo! El desafío era el siguiente. No. Tienes que llenar de gente la plaza de un pueblo ahí. Y hacer que hoy, en directo, ahí. Se ahí. Tomen las 12 uvas y brinden como si fuera el día 31 a las 12 de la noche. ¡Ahí doy! Ahí. Ay, no, pero a mí no me cuentes, porque tú esto no lo vas a hacer. Esto es como todos los que te hemos puesto. Aquí está, el desafío. ¿Eh? Aquí está. El desafío. O sea, me vas a decir que tienen la plaza llena. No, ¿tú ves? Ahí he fallado. Ahí he fallado porque la plaza no está llena. La plaza está... Ni una mosca, caballero. La plaza se viene abajo de gente, mira. No, pues, mira, tú sabes cómo estaba que eso. La plaza va a rotar. Bueno. Mira, en Andalucía hay 4.500 pueblos. Y me han llamado 6.000. Yo no sé lo que ha pasado, Juan. Hay algunos que me han tenido que llamar 15 o 20 veces porque hay 6.000 pueblos, Juan. ¡Un monstruo! Te va a quedar con las patas colgando cuando lo veas. No digas el nombre del pueblo que es, porque entonces la gente se va a ir huyendo del pueblo para no aguantarte. Toda la semana con correo electrónico. No venís más, por favor, no venís. Toda la semana liado con esto. Bueno, tú vas y demuestras que eres capaz de superar el desafío y ya está. Sin molestar a la gente, ¿tú serás capaz de eso? Lo tengo todo controlado, Juan. Madre mía, qué bien. Tengo ya puesto ya el champán, las uvas, sí. Los mantecados, mi pijama. Oye, pero no. Un momento, pero no vas a ir así, no vas a ir así. No, con una bata de guatiné. No. Por el frío. No, en serio, Manolo, así no, pues si tienes que ir vestido con una cierta etiqueta, una cierta. Pero pues yo voy con una etiqueta, guau, si no hay problema. Voy a ir más elegante que un trastor recién pintado, guau, tú sabes. ¡Mate! Es que se emociona cuando es muy sensible, se emociona, bueno, empieza a llorar. Yo espero que no falles hoy. No. Espero que piensa lo que estás haciendo, comprometiendo pueblos, plazas, públicos, ¿eso qué es? Los pelos de punta, Juan, los tengo ya. Mira cómo tengo los pelos. Aquí enganchan los llaveros, todo eso. Mira. Juan. Es conexión en directo dentro del programa, sí, Manolo. Sí, sí, que estás aquí en el programa y que tienes que aparecer en un pueblo con campanadas, con uvas, con controlado, gente. Controlado todo. Aquí al lado mío en un fontanero, guau. Controlado todo. Mira, los pelos de punta. Venga, tira ya, por favor. Vete ya, que no te va a dar tiempo. Sí, que me tiene da que tiempo, ser... guau. Sí me da tiempo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo estoy para más. Gracias. No le sigáis la corriente. Eso lo... Gracias. Habéis creado un monstruo. Soy un monstruo, guau. ¡Llévate el desafío! Es verdad, ya no me acordaba. Ya te acordabas, que luego no te acuerdas qué desafío es. A ver, porque ahí le toca el turno ahora a Roberto, Pablo. Dime, Roberto. Pablo, ¿por qué las letras de tus canciones son tan sentidas? ¿No crees que es un sello personal que tienen como una intensidad especial? Yo es que soy muy sensible, de verdad, ¿eh? Todo el día. Yo le hablo así hasta cuando voy a la charcutería para pedirle pavo cortadito fino, le hablo intensamente a la muchacha. Pero de verdad que son sentidas porque yo me di cuenta un día que la única manera de seguir con la gente, que la gente te siguiera, que la gente te escuchara, es diciendo la verdad. Y como yo soy muy sensible, como te decía, pues nada más que suelto verdad. Lo que pasa es que a veces me paso y cuento demasiadas cosas. Martina. ¿Qué le pides al 2018? Al 2018 le pido que, sobre todo, y esto de verdad, que es que lo vaya a escuchar en casa, los papás, todo el mundo, pero es que es tan importante que me deje salud para poder hacer lo que más me gusta en el mundo, que subirme a un escenario y cantarle a la gente, porque si no, si tú estás ahí con el estómago malamente, si estás con un resfriado o lo que sea, pues fíjate, te vuelve un ser muy pequeñito y ya no hay ni escenario ni piano que valga. Entonces, sobre todo salud y olvidarme ni de que estamos en 2018, que me lo pase tan bien que no sepa si el lunes, martes, miércoles o domingo. Este es
Esteban. Pablo, me encantó tu villancico preferido. ¿Cómo este? No vea, ¿eh? El público puede ayudar una vez a que lo inicie. El rampo rompo pompón, que es que me hace mucha gracia porque tengo la suerte de... Le escribí una canción para Rafael y estuve cantando con él el año pasado y este año también. Y en Navidades me mandó un WhatsApp cantándome el tamborilero. Y eso es lo mismo que me ha pasado a mí en la vida. Pero es que no me sé la letra, ¿cómo es? El camino que lleva Belén, pon, pon, ¿no es así? Hasta el valle que la nieve cubrió. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Mariló? Los pastorcillos quieren ver a su rey. Regalo bien a mi azurro, rojo pompo. Qué desastre, yo sí ya no. Está muy bien. Su ronco acento es un bueno, pero toda fiesta navideña que se precie debe quedar inmortalizada en una foto. Y para ello vamos a contar con la colaboración de todos los niños y te vamos a explicar cómo. Vamos para el este. Vámonos. Espera, la manita. Hola. ¿Yo también? Yo no. Bueno, mira, Pablo, tú ponte en aquel lado. Ponte en aquel lado del marco. Van a venir los niños, de uno en uno. Se van a situar en este podium, en esta altura, y vienen vestidos de una manera determinada. Nosotros tenemos aquí cosas con las que acompañar, según entiendas tú, al niño que venga aquí. O sea, como a la vez que... Intentar a ver lo que... El niño parecido. Venga, ¿qué te sugiere? ¿Qué puedes hacer? Te colocas, haces la foto y para eso tenemos 5 segundos por cada foto. O sea, que fíjate cómo tenemos que ir. Adelante el primer niño. Fíjate tú. El Marco. Yo soy muy de los cuernos. Viene de Navidad. ¡5, 4, 3, 2, 1, 0! Ahí está. Venga, va. ¡Va, venga, va! ¡Pero, joder! ¡5, 4, 3, 2, 1, 0! Pero sí. Pero sí, todo el rato. ¡5, 4, 3, 2, 1, 0! Ya me da igual lo que venga. ¡5, 4, 3, 2, 1, 0! ¡Más! ¡Todo el mundo viene de Navidad! ¿Quién más viene? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Y alguien más? Y oficial. Vale. Qué bonito. Ay, Dios mío. Volvemos a nuestro sitio y vemos luego el resultado de las fotos. Vámonos. Ahora veremos cómo ha quedado. Ah, sí. Sí. Lo podemos ver sobre la marcha. Ay, Dios mío. Bueno, pues ahora llega el momento de comprobar si nos son útiles para enviar una felicitación a las fotos que nos hemos hecho con todos y cada uno de los niños. Ahí van. Esa no está mal. Yo llegaba tarde ahí siempre. Ahí está, tú has llegado tarde, pero bien dotado. Ahí está. Mira, ahí está. No me ha dado tiempo. Ahí está, eso sí está bien. Qué bonito ahí, pero no se me veía. ¿Pero y esto? Ah, con las gafas. Oh, mira, qué pena, ¿eh? Con lo que yo he sido. Ay, Dios mío. Como tú bien sabes, este programa, en general, esto es algo que me acompaña toda la vida. Yo procuro que lo pasemos, y los niños también, y la gente que nos visita, y el público, y lo hacéis, tratar las cosas con humor.
Y a lo largo del año, en esta temporada que llevamos, pues ha venido gente que ha contado chistes estupendo y también nuestros niños. Y si no, mira. Acá ha llegado el momento de la ronda de... ¡Chistes! No quiero presionarte, pero necesito una respuesta ya. O él o yo, dice Carmen. Él. Bueno, te doy 2 días más. Curro, si en una mano tengo 25 manzanas y en la otra tengo 30, ¿qué tengo? Y dice, señorita, tú lo que tienes son manos grandes. Qué bueno. En una frutería. Dame un kilo de mierdi. Y dice frutero, ¿de qué? Ay, perdón, perdón, de caqui, de caqui. ¿Tú sabes cómo se queda un mago después de comer? ¿Cómo se queda? Magodito. ¿Qué le dice un granito de café a su papá? Papá, por favor, no te muela. Una anciana en mitad de una mesa. Y le dice la anciana al anciano, me he tirado un pedillo silencioso. ¿Qué hago? Y dice el marido, ahora nada, pero después cámbiate las pilas del sonotone, hija. ¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ? ¿Con un DJ? Sí. No lo sé. Porque siempre está cambiando de tema. Un pescado le dice al otro y le dice el otro pescado, ¿tu padre qué hace? Pues nada. Me lo tengo que apuntar yo. ¿Qué tiene Darth Vader en la nevera? ¿Qué tiene Darth Vader, el de la Guerra de las Galaxias, el malo? ¿Qué tiene en la nevera? ¡Es la oscura! Un hombre se fue a la carnicería y le dijo, perdone, ¿me da un cuarto de pollo? ¿Cómo? Usted lo que quiere es una jaula, ¿no? Un avión que va en picado. Y dice un pasajero, ¡asomata, asomata! ¡Vamos a tomar tierra ya! ¡Te vas a hartar! ¡Te vas a hartar de tanta tierra! Señor, ¿ayer lleva H? No. ¿Y hoy lleva H? Sí. Hay que ver cómo cambian las cosas de un día para otro, señor. Papá. Papá, ¿cómo te sientes siendo el padre de un hijo tan guapo? Y dice, eso no lo sé, pregúntaselo a tu abuelo. ¡Qué bueno! Bueno, lo pasamos bien, nos reímos, pero también escuchando la música de este hombre que acabas de lanzar tu tercer trabajo, ese Camino, Fuego y Libertad, que tiene, la verdad, un título... Tú decías que eras muy sentido y... Me he pasado, que eras creo, sensible. ¿No? No, luego tendremos la oportunidad de escucharte cantar. Sí. Pero yo, que te conozco lo suficiente como para decir que vamos a vivir un momento que a ti te va a gustar porque es un momento precioso. Te voy a presentar a una niña que tiene cosas en común contigo. Una de ellas es su pasión por la música. Se llama Beatriz. Que entre, por favor. Muy bien. Ya te veo. Bueno. Sí, nos sentamos, aunque ella por cámara y todo esto... Sí. ¿Y se ha quedado de pie? Bueno, ¿cómo estás, Beatriz? Bien, muy bien. ¿Por qué te hacía tanta ilusión venir a Menuda Noche? Porque yo tenía un sueño y definí este programa y hoy se ha cumplido. Anda ya. Bueno. ¿Qué edad tienes? 11 años. Tu vinculación con la música, o sea, ¿por qué tú y la música estáis tan unidos o tan próximos? Cuéntame. Porque yo, desde que era chica, he estado escuchando música y cantándola. Y hace 4 años he estado en una escuela y ahí estoy aprendiendo piano. O sea, que cantas y tocas el piano y querías decirle algo a nuestro invitado, ahí lo tienes. Ah, que eres muy, bien, muy buen pianista y cantante. Muchas gracias. Y que tengo una ilusión y es que toca y canta contigo. La ilusión es mía, por favor. Pablo. ¿Vamos? ¿Estás dispuesto a cumplir el sueño de esta criatura? A nuestra, ¿sí? A nuestro rollo. Vale, ¿y qué es lo que vais a interpretar? Yo ya, mira, ya me iba yo, ya me tiro al piano. ¿Qué es lo que vais a interpretar? Pues yo pensaba la de la canción del mundo de Pablo López. Ahí, sí. Maravilloso. Pues ahora ya sí que te digo que adelante. Pues es muy complicado, ¿tú la puedes tocar? Sí.
Venga, vámonos, vámonos. Pablo López y Beatriz. Suplicarle que me espere. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar del mundo. Ser amantes inocentes. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar del que nos tienes que cantar tu último single. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca preguntar al público. ¿Estáis preparados? Son preguntas sencillas. ¿Tenéis preparado ya todo para Nochevieja? ¡No! ¿No tenéis preparado los asados, el cava, los cuñados? Verás cómo los cuñados sí están preparados. ¿Qué tendrá el cuñado? Que se orienta divinamente en estas fechas. Bueno, adelante Esther Arroyo y Manuel Díaz, el cordobés. El cuarto. ¿Y a este en qué cuarto lo metemos? ¡Sois los mejores! ¡Sois los mejores! No te puedo besar más. Ay, es que tenemos déficit de todo el año. Sí, es amigo tuyo. Vámonos. ¿Esto qué es? Buenas tardes, buenas noches. ¿Me siento? Hola de nuevo. ¿Qué tal, gente? Yo estoy de verdad con un lío que no veas. No me extraña. Yo no sé cuáles son los cuartos, los quintos o los sextos. No, pues no metas mucho miedo, no metas mucho miedo. No, miedo no. La responsabilidad es estar con todos los andaluces de verdad disfrutando. Pero un poco bueno, pues vamos a ver qué nos preguntan otros andaluces muy chiquitines que hay aquí. ¿Quién quiere? Adelante, Daniela. Manuel, ¿qué cara pusiste cuando te dijeron que ibas a dar las campanadas? Pues la verdad que me emocioné mucho y se me puso una cara como de sorpresa, ¿no? Dije, jolín, ¿por qué me han llamado a mí? Bueno, porque es Córdoba, ¿sabes? En el año 97... Sí, sí. ¿Eh?
diste las campanadas? ¿Cómo recuerdas aquello? Porque estamos hablando de hace ya... Es que ni lo recuerdo. Tenías tú 5 años. Bueno, espérate, déjate. No quieres decir tú ya, que quieres quedar bien, pero... No, pero oye, ¿he quedado bien o no? Sí. Ha habido una señora que ha dicho... Eso es mentira. No, pero me ha dicho, eran 6 años. Ya, sí. No, la verdad que sí que era, no sé qué edad, 90, en el 91 fue... 97, que yo no había 97, nacido. Es que yo ni no me acuerdo, perdón, porque yo soy desmemoriada por naturaleza, sí. Doris. Eso es una ventaja. Sí, la verdad que sí. Que déjate de... Sí, es cierto. Pero bueno, algunas veces quedó mal, pero bueno, como experiencia, claro, lo que pasa es que yo creo que todavía era como joven, inexperta, llevaba poco tiempo en tele y entonces era como... Se lo venía contando, a mí las cosas así cuando son nuevas como que no me terminan de impactar, sino que estoy como a la expectativa. Sí, pero nunca te da importancia en eso, no te da importancia ser Miss España, Miss Cádiz. Yo me monté en un coche, me llevaron, me vistieron, me trajeron, sí. Yo me fui a mi casa a dormir, me estuvieron buscando, o sea, he sido pregonera, lo otro, todo parece que no tiene trascendencia. No, hombre, pero, claro que la tiene. Que pero... la tiene, pero que tú no te asustas. No. ¿Quién quiere preguntar? ¿A vosotros os gusta la uva? ¿Seguir la tradición? ¿Lo hacéis vosotros en vuestras casas? Yo sí, yo casi me atraganto y todo. Yo soy de las de... Sí, de las que acumulan. Yo hay años que lo hago bien y otros años que levanten la mano los que van a recibir el año tomando las uvas. Todo. Hombre. ¿Y todos? No hay nadie... Ah, mira, aquí hay una señora que no. Y aquella señora tampoco. Ahí tenéis un poco... Moño. Y que levanten las manos quien la va a recibir con Canal Sur y con nosotros. A ver, venga. Bien, Manolo, bien. Claro, ahora sí. Bien, Manolo, muy bien. Claro. Aunque no os comáis las uvas, yo me las como porque dicen que trae buena suerte. Bueno. Y no por sé. Seguir las costumbres, las tradiciones también. Efectivamente, ¿no? Es que últimamente se pierden las costumbres, hay que comerse las uvas. No, todo lo que es americano lo importamos y esto es netamente español. Lo nuestro se nos va, es verdad. Toda la es mi hija, bueno, te digo que mi hija va a comer aceituna, menos mal que eso entra dentro de nuestro. Sí, dentro de lo que cabe, es nuestro. Porque dice que la uva, que no puede con eso. Pero las uvas son las uvas. Bueno, a ver qué dice Roberto, porque quiere preguntar. ¿Sabía dónde son las campanadas este año? Hay que ir diciendo desde claro dónde se van a dar. Sí, en la Plaza de las Tendillas, ¿no? Córdoba, la Plaza de las Tendillas. Claro. ¿Y en el Big Ben no las hacéis? ¿En el Big Ben? Es que no... El año que viene. Sí, este año que... Cuando lo traigan. En Córdoba, porque hace mucho frío en Londres. Sí, ya, que en Córdoba va a ser un calor divino. Pues en Córdoba... En Córdoba hará mejor tiempo que en Londres. Ahora, hombre, en Córdoba estaremos mejor que en Londres. Eso seguro. Bueno, es en Córdoba, además, pero Juan, por el calor... Chu. Free. No. Y además comiendo Juan. Uva y dice, no. Juan, no está. Y Juan y medio. Nada. Juan y medio, exactamente. Bueno, este año va a ser en Córdoba porque han de saber ustedes, supongo que lo saben, el conjunto arqueológico de Medina Zahara es candidata a ser declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2018. Por tanto, es centrar un poquito, poner el foco. Exactamente. Yo creo que si ustedes no lo han visitado, deberían ponerlo en la lista porque realmente muestra la magnificencia de una civilización en su momento que fue de importancia mundial. Pero Paquito tiene el brazo levantado. ¿Por qué? ¿Qué quiere saber, Paquito? Vosotros vais a llevar... ¿Ropa interior colorada? Muy bien. Pues claro que sí. Claro, da buena suerte, ¿no? Da buena suerte. ¿Sí? Claro. Eso da buena suerte. ¿Y tú la vas a llevar o no? No. ¿Por qué? Porque no tengo. Pero mira, los tirantes esos que llevas tan bonitos, te los pones y ya te valen. No, también. Exactamente. ¿Sí? Te los metes en los calzoncillos y te vale lo mismo. Ya está, con eso te los deas para abajo en vez de para arriba. Claro. Pues mi madre... Mete un anillo en la copa con la que brinda. ¿Vosotros hacéis lo mismo o os da miedo tragaros el anillo? Yo no lo hago. Yo no lo hago. ¿Pero cómo? Pues yo sí. ¿Pero cómo hago? Y es un momento muy malo ese, ¿eh? Para hombre, estar con sí. el anillo. Bueno, yo lo he visto hacer alguna vez, que meten una alianza para brindar sí. y... Sí. No. ¿Qué sentido tiene esto? Yo no lo sé tampoco. También poner la maleta... Bueno, la maleta es para que el año te venga con muchos viajes. Esto sí me gusta a mí porque a mí me gusta, yo soy muy viajera. ¿Qué te gusta a ti un viaje? A mí me gusta mucho viajar. No, hay muchas cositas que, hombre, que se hacen. Escribir los deseos en un papel y luego, ¿sabes? No sé. Empezar con el pie. Yo lo que sí hago es empezar a tomarme la agua con el pie derecho por delante. Mira, soñar es gratis y los sueños a veces se cumplen, ¿sabes? Entonces, los pensamientos positivos todos van a favor. Todo ayuda. Entonces, pues bueno, pues por si las moscas hay que pensar bueno, que todo pues atención, hace 8 años Rappel me dio estos consejos. Nos dio, perdón.
Dentro del zapato una moneda. Es muy fácil. Toda la gente que veamos por la calle cojeando lleva un puñado de monedas. No, hay que ponerse un puñado. Vale, vale. Pues un puñado, está súper bien los niños. Para las personas que quieran que el nuevo año les cambie la vida, minutos antes de que den las 12, vais con mucho disimulo a vuestra habitación, a un cuarto de baño, donde estéis, y os cambiáis la braga o el calzoncillo y lo ponéis del revés. Eso está muy bien. Falta que te lo cambie. Eso está muy bien. Bien. Vale. Entonces tú puedes seguir. Eso está muy bien. Pero conviene cambiárselo de vez en cuando. Nayeli. ¿Por qué se comen las uvas con las 12 campanadas? Ay, pues yo no sé de dónde viene. Es muy bonito, es una tradición. Sí. Hay dos teorías. Hay una que dice que hubo un excedente de uvas y que esto viene de Levante y en un momento determinado se dijo, ¿y por qué no toma todo el mundo con cada campanada? Y de repente se produjo lo que sucede, que hay que conservar uvas desde el mes de la vendimia hasta diciembre para dar salida a miles, público, esto que parece una tontería, miles de toneladas. Y les ha salido bien. Ya ve. Pues venga. Bueno, pero esta no es la única tradición. Las 12 uvas de la suerte, sabéis que en otros países... Lentejas. En Italia creo que es con lentejas. En Paraguay se echan cubos de agua por la ventana, que esto es muy divertido si estás llegando tarde a la fiesta. Sí, sobre todo si hace calor, porque aquí eso está muy bien. Frío... Luego hay quien da 12 saltos en los 12 últimos segundos. Qué bueno. ¿Sí? Estas son unas costumbres muy graciosas. ¿A quién le toca preguntar ahora? A ver, Daniela. ¿Sois supersticiosos? Pues... Yo no mucho. ¿Tú no? No. Yo mira tú, ¿no? Pues no eres tú. Es que yo no... Ah, yo creía que iba con la profesión. No. No hay que serlo, ¿no? Yo creo... Bueno, yo lo... Dicen que da mala suerte. Yo era supersticiosa solo para las cosas de la mesa. O sea, para todo lo que era de comer... Pero, ¿sí? Sí, pero porque... ¿O sea, a ti se cae el salero? Ya no. ¿Ya no? No, porque yo desde que tuve el accidente dije, ¿cómo? Trae para la sala, lo tiré todo. O sea, yo... Y ya no. No, porque es verdad, es que al final... Es que ser supersticioso exacto, pensar que algo te va a jugar a la contra... Ya lo vas atrayendo. Yo te digo una cosa. Atrayendo ya. A mí me ha traído mala suerte siempre, y lo digo para que la gente, y lo digo en cada programa que puedo, y advierto a todo el mundo siempre, da mala suerte pasar por debajo de un gato negro. Eso es muy difícil. Si pasas bailando como los brasileños, no es tan malo. No tienes suerte, ¿eh? Como lo hagas. Bueno, dejaros de supersticiones, escuchar los consejos de la gente que ya ha pasado por circunstancias como las vuestras, a ver si os sirve de algo. A ver, yo estoy tranquilo. Hay que tener mucho cuidadito, Manuel. A mí no me gusta dar consejos, pero te lo tengo que dar, ¿eh? Hay que tener mucho cuidadito con las pilladas. Que una cámara se quede abierta, que un micrófono se quede abierto y que uno crea que no y uno hable un poquito más de la cuenta. A mí me han pillado dos veces. Una de ellas hablando con mi mujer y otra de ellas maldiciendo a los jugadores de mi equipo de fútbol. Inmediatamente eso, alguien te lo pone en las redes sociales, en internet y se forma el tangay del guirigay gordo. Bueno, por mi experiencia de 3 años de campanada, sí que os puedo recomendar que os abriguéis mucho, mucho, mucho. Se pasa frío, pero me llevé un calefactor eléctrico de estos de máxima potencia, lo ponía a mis pies. Al principio todos se reían de mí, pero luego bien que querían venir al calorcito. En fin, eso, todo eso, a abrigarse, que yo ya vengo preparadísima. Mira, con la que está cayendo y la que va a caer. Oye, chicos, y muchas felicidades. Feliz salida y entrada de año. Un beso. Bueno, Manuel, después de tantos años de alternativa, ahora es cuando tú vas a dar el campanazo. ¡Ole! ¿Qué? Que nos alegramos mucho de que den las campanadas. Además, va a estar súper bien acompañado, Manuel. Te va a ver toda Andalucía. Y solo unas recomendaciones por mi experiencia, ¿no? La tarima donde estás es cortita, es chiquita. Así que no puedo hacer salto a la rana que te puede caer abajo. Ten cuidadito, cuando yo daba las campanadas tenía a todo el mundo en vilo. Porque por el movimiento, para adelante y para atrás, por ahí ya se va a caer. Tenía su interés. Y por lo demás, que va a ser un día increíble. Es un sueño hecho realidad. No se te va a olvidar nunca. Es una maravilla. Y por supuesto, tú como siempre vas a triunfar. Y va a comenzar el año abriendo la puerta grande. Que te divierta. Un abrazo fuerte. ¡Hola, Kike! Muy amigo mío. Le falta pantalla, ¿eh? Sí, sí. Qué maravilla, gracias. Gran hombre, amigo y además compartimos aficiones. Le gustan mucho las motos de trial y tal. Y hemos hecho a veces trial juntos. Ah, qué bien. Es qué un bueno. Fenómeno. Bueno, pero atención, porque antes de todas estas situaciones, allí en el escenario nos espera ella.
una mujer grande y generosa en todos los sentidos, aparte de bella, es una gran amiga del programa y no viene sola, porque les hablo de Joana Jiménez, que en estas fiestas quiere unirse a Claudia para interpretarnos un clásico del gran Rafael, ¿Qué sabe nadie? Allí los tienen. Deseo de mi manera de ser, de mi ansia y de mi sueño. ¿Qué sabe nadie? De mi verdad de la vida, de mi forma de pensar, de mi llanto y de mi risa, que sabe nadie. Deseo que sabe nadie, que sabe nadie. Aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie. Porque doy siempre el alma cuando me pongo a cantar, de por qué mi carcajada.
que sabe, que sabe nadie. No, que este aplauso es para vosotras, para vosotras. Para nosotras, para nosotras. Muchas gracias. Vamos a cantar la niña. Pero bueno. Ya nos vamos a estar en el paro. ¿Qué sabe nadie lo que habéis cantado aquí? ¡Qué maravilla! ¡Oh, chiquito! Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Balance de este año? Muy positivo. Muy positivo, muchísimo trabajo. Mucha salud. Ha habido salud. O sea, que para mí es lo más importante. Buenas noticias, voy a hacer tita de nuevo. ¿Qué me dices? Feliz de la vida. Sí, sí, aumenta la familia y feliz, feliz. Qué bueno. 2018, ¿qué esperamos del 2018? Y te incluyo a ti. Pues tú ya tu hipoteca y a jugar, ¿no? Todavía no. Mucha felicidad, igual que estos años y... ¿Estás esperando mucho? Si me lo permitís, a ver, venir otra vez a Menuda Noche. ¿Se lo permitimos? Anda, ¡hombre, por Dios! Pero esto es lo contrario, ¿eh? Si tú te dignas a venir, nosotros encantados. ¿Y cómo ves tú el 2018? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que no vas a hacer? Mira, yo, Juan, como siempre digo, yo lo único que le pido a Dios y a mi Macarena es muchísima salud, que es lo más importante. Y yo también, si me lo permití, aparte de que me traigáis muchas veces, que sabéis que yo vengo encantada, pero me gustaría hacer un llamamiento para que la gente se haga un poquito más solidaria en este 2018. Y yo estoy ahora mismo ahí en una causa muy implicada, que es la donación de médula y de cordón, y me encantaría que la gente se informara un poquito. Que eso no es nada, que eso no duele, que eso no... Y que ayúdenos, ayudemos un poquito. No, pero digo otra vez, estás en donación de médula. Estoy muy sensibilizada con esa causa ahora mismo, yo soy donante. Correcto. Por supuesto. Eres donante. Sí, sí. Y te gustaría que la gente se informase para que supiera. Sí, porque cuanto más indagas... Y los resultados son... Cuanto más indagas, más niños conoces que están malitos. Y gente muy joven y gente que con un pinchacito de nada, eso no duele, eso no, y nos podemos echar muchas manitas unos a otros, que quién sabe si el día de mañana nos puede tocar. No, pero aunque no te toque, si es que tienes que hacerlo. Bueno. Estupendo. Joder, macho. ¡Wow! ¿Dónde va? ¡Manolo! Buenas noches, Andalucía. Quiero felicitar a Juan y todo el equipo de Menuda Noche, que son fantásticos, por estas Navidades maravillosas, y por supuesto a toda la gente que sigue Canal Sur, a todos esos espectadores maravillosos. Un beso muy fuerte, que empecéis el año con mucha salud y mucha felicidad. ¡Mua! Muchos besos, os quiero. Hola amigos, en estas fechas tan especiales quiero desear a toda la gran familia de Menuda Noche, a todos los niños, a todos los que hemos crecido con este programa, unas felices fiestas. Y como me gusta decirlo, unas felices fiestas, cuanto más mejor. Un beso para todos. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Volvemos en 6 minutos. ¡Yuhu! Muchas felicidades a Menuda Noche, a todo Canal Sur, a toda Andalucía, a toda España y a todo el mundo. Nada, que seamos todos muy felices y que el año que viene nos traiga todavía mejor año que el que hemos pasado. ¡Chao! Hola, queridos amigos, soy Pasión Vega y cómo no voy a aprovechar para felicitaros estas Navidades. Os deseo toda la salud, todo el cariño alrededor y que este sea una fiesta increíble para todos vosotros. Besos a Menuda Noche, besos a Canal Sur y aquí me tenéis siempre, vuestra amiga Pasión. Manolo, tú tenías que estar dando ya campanadas en un pueblo, tenías que estar ya allí preparado para hacerlo todo. ¿Qué quieres, Manolo? ¿Ahora dónde vas así vestido? Pues lo que tú me has dicho, Juan.
¿Dónde vas con la capa esa? Pero lo que tú me has dicho, las cosas o se hacen bien o no se hacen. Pero si tú no las has hecho ni bien ni mal ni pues nunca. Bueno, pero yo quiero estar bien, sobre todo hoy, bueno, que estamos donde estamos. Y mira, yo me he metido en internet y he visto que para dar las campanas de las uvas tiene que ir un tío con una capa, bien vestido. De Nazareno, de Nazareno. La que he visto, ahí en sastrería había una de un Nazareno de San Esteban y me la he puesto yo. Digo, pues ya está. Me la podían haber planchado un poquito mejor. La, capa, la que estaba ahí, es que estaba allí. Digo, esta misma. Pero una capa. La pongas o no te la pongas, pero vete ya. No me puedo ir, Juan, la papi. Es que ¿cómo tú te vas a ir ahora? ¿Cómo no te vas a ir? Porque no me puedo ir, porque yo tengo que estar aquí pendiente de que el programa no falle, nada. Yo tengo que estar en el cardo y en la taza, si no el programa se va por ahí. Yo tengo que estar aquí. Además, tú sabes que las campanadas las dan dos personas. Tú no lo sabes, porque no lo puedes saber. No, no, sí lo sé, pero... Uno y dos. Que sí, dos. Pero ¿y ahora? A estas horas te pones tú, en este momento, que ahora ¿de dónde ha salido esto? ¿Qué es lo que quieres ahora? ¿Otra persona? ¿Y de dónde sacamos la persona? Pues yo qué sé, conmigo tiene que ver una presentadora. Pues mira, aquí la tengo, guapa, elegante, artistaza, peinada, maquillada. Que se venga conmigo y damos las campanas a los dos. Un momento. Es que ves tú, yo tengo que estar aquí para solucionar todo. Tú propones, pero escuchar a ella, a ver, porque... Pero, tengo yo que estar para solucionarlo todo, porque si no... Pero yo no da las campanas en mi vida, chiqui, yo... Hoy la va a dar. ¿Cómo que hoy la voy a dar? Pero vamos a ver... Pues a mí esto no se me había comunicado, esto tiene que, ¿eh? Eso está loquita, ella... está loquita por venir. Lo que pasa es que no dar paso. ¿Pero dónde loquita. Tenemos que ir? A un pueblo que no lo vamos pueblo? A decir. Un pueblo. Pues tú, mira, tú pero no te pero yo me temo, yo me voy a recito. Tú claro, que vas la capa, yo tú me la echas por yo los te arcos, aquí la capa y ya así, está. Nos vamos los dos. Mira. Ay, pues mira, ahora sí me voy yo contigo, hola, porque venimos hasta con un... ¿Pero si no te vas a ir con esto? Yo me voy con la fin del mundo. No, mira, yo ahora cojo en un taxi. Un taxi que tengo en la puerta. En un taxi con la capa. No te va a coger nadie, fíjate lo que te digo. Nos vamos volando. El taxi ya lo tengo ahí en la puerta. Yo a ella le voy a ir explicando por el camino hasta el pueblo que vayamos, le voy a ir explicando lo que tiene que hacer. Sí, por favor. Y ya está. Que no vaya a ser que no sepa ella. Hombre, por favor. Tú tienes el taxi ahí en la puerta, tú tienes dinero suelto. Oye, ¿se puede ir Manolo ya? ¿Yo cómo voy a tener dinero si yo no traigo vivo? Me da igual dónde vayas. Claudia, vete con ellos. Que también tengo que pagar yo el taxi, espérate. No, pero ¿qué? Tú ni caso. Ya, el taxi ya hablaremos luego. Que los billetes son de 200. Venga, que no llegáis. Sí, llegamos, sí llegamos. Suerte, Joana. Está pendiente a todo aquí. Bueno. Gracias, Joana. Gracias, Claudia. Vamos. Seguimos. ¿Quién va ahora? A ver, va. Sorea. Manuel, ¿y tú te vas a poner una pajarita o una corbata? Pues yo creo que la ocasión merece ponerse una pajarita. Mejor, ¿no? El público, ¿qué quiere? ¿Pajarita o corbata? Pajarita. Manuel, pajarita, mírate. Pajarita. Mira, mira. Pajarita no cuenta, ¿eh? Esas son las chulas. ¿Me la prestáis alguno? O corbata, ahí está, mira, mira, muy bien. La verdad que elegante. Vosotros ya vais... Pajarita. Me la quito y te la regalo si tú quieres. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Y yo también! A ver, te quedas pensando. Puedes preguntar tú, Esteban, ten cuidado con el micro, cielo. Muy bien. ¿Qué le vais a pedir al nuevo año que entra? A ver, ¿qué pues, le vamos a pedir, ha dicho? ¿Salud? ¿Qué le vais a pedir al año que entra? Todo el mundo dice salud, etcétera, etcétera, pero ¿qué le vamos a pedir? Yo ya te lo dije, la creo, la última vez que estoy aquí, a mí no me gusta pedir. Tú eres más de edad. Es mejor dar. No, que no me gusta a mí pedir porque me da cosas de eso de decir... Más, yo no es que te tengo la viva la abundancia, nada en mí, pero tengo lo que hace falta, tengo amor, tengo todo el cariño, tengo lo que uno necesita para vivir, tengo mi familia bien, tengo... Entonces no me gusta... ¿No quieres abusar? No, sí, es un poco esta idea de decir... Ese concepto de atiende que, a otros, hay ¿no? gente que está mucho peor, entonces al final uno tiene que pedir por cosas realmente necesarias. Bueno, pues podríamos necesarias. Pedir... Se puede pedir por los demás, eso exacto, sí. Exacto, pedir por esos que están pero un poco mí, peor... Yo no me gusta muy bien, pues está muy bien lo que dice Manolo. Puedo pedir con la intención de que a todo el mundo le vaya un poco mejor. No, hombre, claro, pero etcétera, digo personalmente ¿no? a mí... Vale, no, pero lo que habéis apuntado los dos me parece claro, bien. Claro, que pedir para uno a veces... Bueno, a ver, porque ahí está Martina, a ver qué quiere Martina. Detrás de la uva que hacéis, ¿os vais a casa a dormir o a un cotillón? Al público no le preguntes, porque el público, te lo digo, el público no va a hacer ni un prisionero, el público. Nosotros estábamos antes hablando porque al final yo lo voy a pasar en Córdoba, iba a ir con mi familia solamente, te lo estaba comentando antes, y al final van ya 25 amigos y no sé cuántos niños que se están apuntando para ir todos allá. Y creo que nosotros, mi marido y yo, creo que nos vamos a apuntar también. Maravilla. Bueno, a ver quién va. Paquito. Paquito. ¿Qué es lo más divertido que os ha pasado en Nochevieja? Yo recuerdo... Yo, por suerte, me lo he pasado muy bien muchas noches. 10:31 en Cali, en Colombia, cuando se celebran allí las fiestas con la gran Rocío Jurado, que en paz descanse.
todos los españoles hacíamos como una piña, una familia, Ortega Cano, toda la gente del toro, hacíamos una familia, una piña allí, celebrábamos el Año Nuevo y luego, pues claro, lo celebrábamos también con la gente de España porque aquí era primero, aquí eran las uvas primero, eran a las 6 de la tarde nuestra de allí y luego nosotros a las 12 de la noche lo volvíamos a celebrar. Claro. Entonces eran dos celebraciones, imagínate cómo era aquello. Siempre alrededor de un jamón. Porque alguno metió un jamón, alguno metió un jamón. En serio, pero me acuerdo mucho, con mucho anhelo, de aquella gran Rocío Jurado, como nos atendía. Pues fíjate, yo, como dices, divertido, la primera vez que a mí me compran una americana y corbata y tal, ya sabéis, la primera vez que te vistes medio bien, que te dejan salir. Y nada, pues nos deja el taxi a los cuatro amigos que íbamos allí metidos, locos por ver a las niñas, todas estas cosas, la fiesta era en una casa, la casa así en un cuarto. Y a la hora de cruzar, pues era una noche fría de estas con escarcha, con hielo. Yo resbalé en la mediana de la carretera al ir a cruzar y caí. ¿Tú no has visto un charco más sucio? Ni con más porquería de esos de ciudad, de los coches, negro, negro, negro. Y ahí fui a parar yo con mi traje a... ¿Pero esto qué es? Pero... María, que te has adelantado. ¡Te has adelantado un poco! ¿Qué, qué? ¡Que te has adelantado, me da a mí! Mira, Juan, yo estaba ahí detrás súper nerviosa porque hasta aquí Manuel y Esther. Juan, es que yo quiero hacer un ensayo para que todo salga de maravilla. Exacto. Hombre, está bien pensado, la verdad, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Que entren las uvas, todo el mundo va a ensayar con nosotros. Venga. Las campanadas. ¿A que sí? ¡Vamos! Y los niños también, por supuesto. ¡Venga! ¡Ensayo general! Vamos a ponernos gorro. Veniros por aquí, chicos. ¿Yo tomo la uva? Hombre, por supuesto, todos vamos a tomar uva. Buenas, ¿cómo estamos? Yo tengo uno para esto. A ver, cuéntame, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero atresaros, poneros de... Venga, vamos allá. ...festivo, por favor. La nariz de payaso. Dame un gorro. Vale, un gorro, por favor. Yo me pongo esto. Toma. El gorro. Vale. Pata suegra, muy importante. Venga. Perfecto, estamos. Venga. Oh, esto también, que hay que tirar cosas aquí para ambientar. Ah, claro. Manuel y Esther, veniros por este ladito, vosotros. A mí no me da la cabeza. Vosotros bajáis aquí, iros poniendo todo lo que os apetezca a divertirse. Vente por aquí, Manuel. Venga, va. Vale, a ver, venga, María. ¿Cómo hay que tomarse las uvas? El público ya está expectante por detrás y por delante, ¿vale? Y entonces... Hay que primero van los cuartos. Los cuartos. Claro. ¿Se distinguen muy bien los unos de los otros? Sí, son cuatro. El cuarto de arriba, el cuarto de abajo. El cuarto de baño. Bueno, un momento, es que aquí no solo vais a explicar el tema de las campanadas, sino que vais directamente a fabricarlas. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uy, me encanta! Vamos ya, Paquito. Atención, porque tenemos... Con Paquito. El triángulo vamos a hacer los cuartos. Los cuartos. Ahora los cuartos. Plim, 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 plim. Vale. Toca tú una. Una campana. Gracias. ¡Momento, momento! ¡Todavía no! ¡No! La que tengáis la U en la boca, escupidla otra vez. Sí, esto es explicación. Aunque esté mastic... Mira, ya se han comido tres uvas. Ya vamos mal. Mira, aquella ya... ¡Salte! ¡Tú salte! Sí, sí, la del pelo en la cabeza, que se salga. Venga, vamos allá con los cuartos. Los cuartos sería cuarto, primer cuarto. Segundo cuarto. Tercer cuarto. Y cuarto cuarto. Y ahora empiezan las campanadas. Una. Una. Dos. ¡Feliz año a todos! Tres. Deja más tiempo que morimos. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¿Qué te gusta? ¡Siete! Yo no puedo. ¡Vamos, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Ocho! ¡Venga, que queda menos! ¡Nueve! ¡Venga, Juan! ¡Diez! ¡Diez! ¡Juan! ¡Juan, dale! ¡Once! ¡Me la está poniendo a mí, Manuel! ¡Once y medio! ¡Once! ¡Feliz año, Joaquín! ¡18!
Juan, feliz año, tío, feliz año. De mayo. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año a todos! ¡Venga! ¡A bailar! ¡A bailar! Yo todavía tengo uvas. ¿Cómo pasó? Todavía tengo pepitas por todos lados. A ver, porque tienen que estar ustedes atentos en casa porque aún nos queda resolver el desafío de Manolo Sarria, que no sé dónde está, ni nos ha metido, ni lo que ha hecho. Pero este año que termina, hemos tenido la suerte de conocer a niños muy, muy pequeños que se sientan a charlar conmigo y nos proporcionan unos minutos de esos que te puedes morir, porque son lo que nosotros llamamos los cara a cara. Iván. Me han dicho que te gustan los zombies. Sí, me encanta. ¿De dónde salen los zombies? ¡Cueva! Mamá me dice tonta y yo le digo que no me diga tonta, que cojo una BMW para Santander. Ahí está, directamente, cara de arte y haces esto. ¡Bueno! ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Una moto? A ver, tira para acá con la moto. Esto en realidad va con batería, pero yo tengo que hacerlo con los pies. ¡Ah! ¡Ah! Si el cuerpo humano es así, ¿los bebés, de dónde salen los bebés? Esta no es una mujer. Si fuera una mujer, se te lo explicaba, pero un hombre. ¿Ah? ¿Y por qué sabes que es un hombre? Por el pito. ¿Por? Porque tiene pito. Ah, tiene pito. No lo he visto yo por aquí. Creo que tienes cierto problema con el ratoncito Pérez. ¿Qué pasa ahí? Que no me se cae ningún diente. ¿A tus amigos se les ha caído ya algún diente? ¿Y ha ido el ratoncito Pérez? Sí. ¿Y tú cómo es que no ha ido el ratoncito Pérez? Porque me tendrá más abajo de su lista. ¿Cómo es el paso español? Es así. Se parece mucho a correr, ¿no? Sí. ¿Qué pone aquí en la placa? Pedazo de torero. ¿Pedazo de torero pone en la placa? ¿Qué vas a hacer? Uy, a mí me da un poco de miedo eso. No, no da. No te tiene que dar miedo, Juan, porque esto no es de verdad, es de juguete. Te lo. ¡Ay, Uma! ¡Ay, que no! Dejo yo bailando, bailando, bailando. Pensando la fiesta, yo estoy amargado. Quería corriendo, yo estoy derrotado. La noche, mi dueña, me tiene embrujado. ¡Qué público tan bueno! Pues sí, hay que ver, Juan, la de cosas que tenemos que aprender. Es una pero... niña. ¿Es un niño? ¿Es más de uno? Sí, lo que tú digas, Juan. ¿Bueno, qué? Bueno, que te traigo un regalo. Pero bueno. Para. Te traigo un regalo porque hoy estás muy guapo. ¿Verdad que estás guapo hoy, Juan y medio? La que está guapa eres tú, la que está guapa eres tú. ¿Está guapo o no? Sí. Decir que sí. Bueno, pues... esta es la primera pista. Una niña. Ah, vale, vale, perdón. Calla, Juan. Esa es una pista, la primera pista de nuestro niño o niña histórica de hoy. Que, por cierto, aquí yo me he dejado ya... pero vamos, me he dejado venir, he tirado toda la casa por la ventana porque es un niño o una niña que ha venido al programa muchísimas veces. La audiencia lo quiere o la quiere muchísimo. Y ahí está la primera pista, Juan, que es el clavel rojo. ¿El clavel rojo es una pista? Sí. Puede ser, hijo, un poco de imaginación, Juan, puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué un clavel rojo? A ver. Puede ser por la canción. Por la canción, perfecto, vas bien. Más cosas, ¿por qué más cosas puede ser? Porque pues... vendiera claveles.
Porque le gusten las flores. Verdad, puede ser vendedora o vendedor de claveles. No, eso no es. No. ¿Es la canción o que le gusten mucho las flores? O... La canción, Juan. La canción. Más bien por la canción, ¿vale? La canción del clavel. Es una niña. Calla. Es una niña. Ya la he pillado, gracias. ¿Pero por qué? Si no he dicho nada. Ya acabó la sección de María, gracias. Bueno, me da igual lo que me diga Juan. El caso, que esta niño, este ya... ¿Qué? Vale. Bueno, esta persona... ¿Eh? Y ahora intenta vino hablarlo. Al programa muchas veces, como te he dicho antes, y el clavel tiene mucho que ver. Y la verdad que compartió escenario con un montón de artistas muy grandes de este país. O sea, eso es otra pista. No todo el mundo que viene al programa, no cualquier niño, o sea, que viene al programa. Es una niña que compartió el escenario. Uh-huh. Vamos a verla. Ha dicho que es una niña. Vamos a verla, vamos a verla. Calla. Hala, Marifé. Marifé. La niña estaba muy delgada, ¿eh? No se la ve. Con Vanessa, con Peret. Te voy a enseñar a esta persona. Venga. Bueno, no. Mejor. Voy a ver la capacidad que tienes, eso de que decimos nosotros muchas veces, de que se me quedo con las caras, ¿vale? De esta, vale, persona. Pero eso lo decimos nosotros, ¿vale? Sí. Sí, que decimos mucho aquí. Oye, yo es que me quedo con las caras de la gente. Sí, pero eso lo dice mucha gente que no es cierto. Pero bueno, vale, ¿qué? Venga, yo quiero verla. Bueno, pues vamos al público, ven, venga, ven conmigo. ¿Al público? Ven, ven. Uy, uy, uy. Un micrófono por aquí para mí, eso es. Bueno, vamos al público porque esta niña... ¡Ya la he visto! ¿Qué dice? No puede ser. Es un niño. Sí, es un niño. Ya la he visto, le da mucha rabia. La he visto desde allí. Bueno, mira, no me extrañaría que lo hubieras visto, ¿sabes por qué? Y está en ese sitio, no. Juan, es normal que la veas y me lo creo. Porque yo, aunque no supiera quién es, también me hubiera fijado en ella. Es que ya no me lo creo, estas cosas las hace siempre. Yo no. Que va un no día que no bien. Lo hice, muy pesado. Sube, anda por tus escaleras. A ver, voy a subir. Señora, no estoy flamenco, lo soy. Date cuenta, te has dado cuenta, ¿no? Lo peor, lo más peligroso al final, lo han puesto atrás, porque la Guardia Civil está viendo estos programas, claro. Mira, guapo y todo, ¿vale? Sí, hay gente... ¿No te has visto en otra, eh? No, hay gente muy desesperada, no te preocupes, siempre. A ver, porque yo creo que es una niña. Es una niña, no sé. Tú verás, mira. ¿Qué me vas a pelear? ¿Que es una niña? ¿Me vas a pelear que es Carmen que está ahí? ¡Ole! ¡Carmen! ¿Cómo estás? ¡Ay, mira, que te lo juro, Maritín! ¡Vente, Carmen, vente con ¿Cómo nosotros! ¿Cómo hacemos? Cuidado. En los escalones... Ha sido muy rápido, Juan. Sí, sí. Hombre, vestida de rojo, con un traje de dar la campanada, que le ha dado. Y sobre todo, que yo me he dado cuenta que era Carmen en cuanto he visto que era Carmen. Digo, ¿estás Carmen? Normal. Y además que lo que estaba diciendo, que Carmen está guapísima. ¿Cuántos años tienes ya, Carmen? 16. 16 años. ¿Con 16? ¿Cuántos años viniste? Con 7. Con 7 años. ¿Sabes cuántas veces has venido, Carmen, al programa? Espera un momentito. ¿Qué? ¿Hace 9 años que te conozco? Digo. ¿Hace 9 años que estás cantando y haciéndolo ya? ¿Hace 9 años lo hacías tan maravillosamente bien? Público, estoy muy mayor. Yo ya estoy muy mayor. En fin, pero... ¿Cuántas veces ha venido? Pues mira, más de 50 veces. Te iba a decir 50 veces. Sí, sí. Yo calculaba que 50 veces. Que es de las muchísimas. Pocas, porque ya sabes, en las carreras sí que es verdad que los niños repiten mucho más, pero que venga aquí actuar, a actuar... Muy difícil. Muy Yo difícil. No sé si sea de las que más haya venido. Sí. ¿Me he dejado el resto o no en, en esta niña sí, histórica? Esta vez has echado el resto. Sí. Además, la audiencia quiere y quería muchísimo a Carmen. Sí, es verdad. Fíjate, Carmen, que hemos preparado un vídeo súper bonito para que tú te emociones, nos emocionemos todos y recordemos tu paso por el programa.
3 de abril de 2009. Tres pequeñas promesas de la canción vienen a nuestro programa para jugar con Juan y Medio a Se Llama Copla. Entre ellas, una va a cumplir su sueño de conocer a Juan y Medio. Porque me apunta a los castigos con mucha ilusión y quería conocerte. ¿Conocerme a mí? ¿Y eso? ¿Te caigo bien? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno. La pequeña Carmen siente pasión por la música y semana a semana nos sorprende su capacidad para cantar por las más grandes. Y el clave, y al verte, cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi pie. Y por si no lo sabía, yo te lo digo, señor, le mentí, porque sin él y sin su beso no puedo vivir. Nunca olvidaremos el día que Carmen cumplió su gran sueño, conocer a Marifé de Triana. ¡Bravo! Ven aquí, corazón mío. Por Dios, te hemos cantado, cariño. Tú sos bambino, hoy vuelve a casa una de las niñas que más veces ha pisado nuestro escenario. Ella es Carmen. Ella es nuestra niña histórica. Qué experiencia, qué cosa bonita, de verdad. Cada vez que veo estos vídeos me da una felicidad. Y una emoción, supongo. Y me vienen muchos recuerdos. Claro. De cada actuación me quedo con una cosa buena, con lo bien que me lo pasé, con todo. El día de mañana, Carmen, decir, a mí me dio un abrazo, me dio dos besos, me felicitó Marifé de Triana. Casina. Lo más grande que podré decir en mi vida. Estoy completamente segura porque... Es impresionante. Marifé es muy grande, tanto como artista como persona. Es una de las mejores personas que hay en este mundo. Y ha sido una gran suerte haber podido conocerla porque... ¿Qué pasa? Un beso le mandábamos siempre. Ahí la tenemos, la imagen, el día en el que pudiste abrazar y besar y recibir la felicitación de esa gran dama, esa gran señora. Un privilegio. A la que siempre echaremos de menos. Pues sí. Yo a la entrada de mi casa, que lo sepas, tengo una foto con ella. Sí. Igual que estás tú ahí. Sí, yo en mi casa igual tengo... He conocido gente, pero tengo... Una foto en grande con ella, que se hizo una foto con mis padres y con mi hermana. Y estuvo con nosotros un rato, nos habló, me dio consejos. Nunca olvidaré todo lo que me dijo. A ti y a todo aquel que se lo requirió. Y vestidos a las niñas que empiezan y a las artistas que tenían que debutar todo. Marifé lo llevaba todo para adelante. Yo he hablado hasta con ella por teléfono, le he enviado cartas. Culta, una maravilla. Y escribiendo y llamándote, era un fenómeno. Era lo más grande. Qué bien, Carmen, qué suerte. Bueno, Carmen, aparte de todo eso, que Marifé, como hemos dicho, era grandísima, enorme, pero otro momento así que tú recuerdes de tu paso por Menuda Noche, algún momento que especial. ¿Algún artista muchísimo. Con el que cantaste que tú dijeras, buf, este sí que me ha impresionado? Pues con Pastora Soler, por ejemplo. Pastora siempre ha sido mi referente, mi ídolo. Y cuando yo salí del colegio me dijo mi padre que nos han llamado de Menuda Noche y vas a cantar con Pastora Soler. Yo es que no podía creérmelo, fue de verdad. También fue buenísima. Y como es ella conmigo, también, que es adorable, también. Porque te ayuda en todo me lo que puede. Yo siempre que canto, ella me ayuda mucho. Me aconsejó, estuvo conmigo. Menos mal que no, Juan, menos mal que no. Bueno, coplas, sevillanas, canciones modernas. Tú aquí has cantado. Yo aquí he tocado todos los palos. Bueno, ¿y alguna canción así que le tengas guardado un especial cariño? A ver, por ejemplo, La Encrucijada, que la he cantado un montón de veces aquí, la canté la primera vez que vine. Después muchas capelas, también la canté con Erika Leiva. ¿Y un poquito aquí cantar para nosotros algo a capela? ¿De esa canción? De la que tú quieras. Bueno, os voy a cantar una copla que es una de mis favoritas, que se llama Mi Amigo. Vale. Y también la canté aquí con Paco Quintana, que es paisano mío. Y también fue una actuación muy bonita, así que canto un trocito. Vale. Tienes la línea de los labios fría por algún beso de pecado, beso que yo no sé quién te daría, pero que estoy segura te lo han dado, que terciopelo negro te amorena, el perfil de tus ojos de buen trigo,
y azul de vena, o mapa te condena al látigo de mi piel, de mi castigo. ¡Qué poderío, qué poderío! Muy en la escuela de Marifé, muy sí, interpretando, Marifé, bien, bien. Ahí presente. Y sigue cantando, porque sí, además he estado por ahí investigando y Carmen, se sigue llamando Carmen, pero se ha puesto un nombre artístico. ¿Cómo te podemos encontrar? Pues ahora soy Carmen, pero con K y H. ¿Y por qué cambiaste? Porque Carmen Navarro había mucha y quería tener mi propio sello y también he cambiado mucho el estilo de música. Ya, a ver, la copla nunca la olvido. Pero ya estoy sacando unas canciones nuevas y más un estilo más internacional, más pop. Entonces quería poner un nombre, claro, que fuera personal, que no lo tuviera nadie más. ¿Cómo te va tu nuevo disco, tu single? Cuéntanos un poquito cómo se llama. Pues ya he sacado dos singles. El primero que saqué fue Los secretos del amor, que ya tiene su videoclip y todo eso. Y el último que he sacado se titula Yo no sé por qué. Uh-huh. Los dos me lo han compuesto mi productor Timmy Ropero, que desde aquí le mando un beso. Y ahí estamos ya mirando ya para hacer el disco, estamos ya componiendo canciones, porque ya estoy componiendo ya algunas canciones. ¿También? Sí. Sí, que sí, compón tú. A la composición con mi guitarra y todo eso. ¿También tocas la guitarra? Sí. Vaya tela, muy completa, Carmen. Yo le doy a todo. Bueno, claro, yo no he tenido la suerte de verte, porque en aquellos tiempos yo no estaba aquí en Menuda Noche, ah, pero... ¡Qué pringada, tú no la viste! ¡Calla! ¡Madre mía! Bueno, Carmen, que yo sí quiero escucharte, porque como he dicho, no tuve la suerte de vivirlo aquí en directo, y ahora que estoy, pues... Me cantas esa canción, ese nuevo single que se llama Yo no sé por qué. Al escenario, Carmen, vamos a disfrutar, Juan, yo y todo el público y toda Andalucía de ti. Muchas gracias. Adelante. Tiene el corazón de hielo. I don't know, I don't know.
ponte aquí, aquí. Chicas, poneros por aquí. Bueno, atención, porque llega un momento dramático para todos, porque no ibais que conectemos con él, que no sea una catástrofe todo. Pero tenemos a Manolo Sarria, que dice que está en condiciones de atender esta retransmisión que se está haciendo desde un pueblo donde él ha prometido anticipar esas campanadas para que la gente se sitúe, al que está acompañada además por Joana. Manolo Sarria, ¿estás preparado? Juan, no te lo pueden imaginar cómo está esto, el ambientazo que hay. Estamos en un pueblo maravilloso de Andalucía. La plaza la tengo abarrotada de gente. Mira, mira qué preciosidad tengo aquí a mi lado. Joana y Mene, que estamos a punto de la uva. Conseguido, el desafío conseguido, Juan. Una maravilla. No te vengas arriba, Manolo, aguanta. Aguanta, que todavía no hemos comprobado si todo está correctamente. A ver, Joana. ¿Qué tal? Buena, Juan. Mira, un poquito nerviosa, la verdad, porque es la primera vez, pero yo estoy contentísima, esperando ya que se llene esto de gente. Que se llene más todavía, Juan. Menos mal que yo no digo el pueblo que es, porque si no aquí la gente por los barcones para arriba. Claro, Juan, claro, alegría, normal. Maravilla, Juan. Bueno, pues venga, está todo preparado, entonces. Todo, vale, todo pues cuando. Juan. Pues que comiencen las campanadas, venga, adelante. No, espérate, Juan, todavía no, 5 minutitos. ¿Por qué? 5 minutitos, en la próxima retransmisión, porque el que tiene que tirar de la cuerda de las campanas no ha llegado todavía. Esto está petado de gente y además me hace un favor, Juan. Porque no, el reloj, como no coincide con la. La ha trabucado el reloj para que coincida con las campanas, Juan. Sí, máquina. Oh, buena gente, qué buena. Pero, gente. Manolo, la próxima conexión, estamos que ya listos. No ha llegado la cuerda para tirar del badajo de la campana a estas horas. No, todavía no, pero está bien escrita la gente. ¡Hola! Manolo, cinco minutos te damos. 5 minutos, ¿vale? Cinco minutos. Y vamos a aprovechar para que el público vea por qué este momento puede ser cumbre para él, porque sería la única vez que hubiera conseguido realizar el desafío. Porque miren, a lo largo de este año, cómo no ha cumplido nada de lo que se ha comprometido a hacer. Véanlo. Aquí tiene el sobre, para ti. Sí. Ahí lo tiene. Sí, ya. No ha ido los misagentos, lo que usted mande. A ver. Aquí estamos. Mira, este fue el desafío. No vaya a creer que mi primo. María, este fue el desafío de la semana pasada. Lee. Tienes una semana para aprender a tocar la guitarra. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo se te ha dado esta semana? Esta semana se me ha dado fenómeno. Los dedos los tengo en carne viva, Juan. Mira. Mira que tengo los dedos. De raspetear, de tocar la guitarra. ¿Qué pasa? Ay, qué pasa, Juan. Es que tú no estás tocando y suena esto, ¿qué es? No, esto es el eco, Juan. Yo hago simplón y el eco sale. Parece que estoy tocando, pero. ¿Ya? ¡Hombre! ¡Milagro! Aquí está Piola. Verás tú. ¡Uy, el conejo, se ve! Me voy ya, Juan. Voy a desaparecer, Juan. ¿Y qué pretendes hacer con eso? Pues con esto yo empiezo a hacer una masa. ¿Una masa? Pero para ponerse. A mover, chicote. ¿Qué? Tú, ¿qué? Este es una masa que. ¿Qué? No, ya me has dicho 3 veces masa. Dime algo que me pueda convencer. Pues bueno, está un poquito clarilla. Esto no importa. ¿Está clarilla? Se le echa sal. ¿Más sal? Es que tú sabes perfectamente que cuando. Sí, yo sé perfectamente que nada se le echa 3 puñados de sal. Pues entonces. Bueno, sí, a una salmuera. Eso es, pero se le echa arroz. Lolo, ¿no? Sí, Lolo. ¿Estás contento, Lolo? Lolo, ¿cuántos años tienes? ¿Años? Año arriba, año abajo, ¿no?
Juan, escucha. ¡Motro! Vamos a ver, esto son banderillas, sí, esto es violín, sí, pero ¿qué quieres? Dígame, ¿tú estás? ¡Banderillas, violín! Tú comes muchas hojas verdes, ¿no? No. Eres más de filete. Ah, deja. Y por último, porque público, estos animales... A mí, bueno, yo tengo ciertas sospechas, pero ¿cómo estaba la plaza? Ahí, ahí, vamos. Pero mirad, por favor, dónde está el bigote y dónde está la cara, que le ha puesto el bigote. Pero porque tú tienes la culpa, tú le estás preguntando a Vicente y Vicente me hace con la cabeza así y yo ya el bigote. Yo digo, bueno, lo voy a poner provisionalmente aquí, pero ya luego ya va. De la cara. Pero ya luego ya irá a que te estás emocionando, cómo está quedando esto. Quítate la máscara, Manolo, tío. Manolo, quítate la máscara. Estaba oficial. Así que con estos antecedentes se pueden imaginar, tranquilo, no estamos. Pero allí están los dos, preparados, les recuerdo, se han comprometido a dar las campanadas, a explicarnos dos días antes para que ensayemos y estemos preparados desde un pueblo andaluz que no nos han querido decir el nombre. Allí se encuentran Joana Jiménez, Manolo Sarria. Hemos interrumpido antes la conexión porque faltaba la cuerda para tirar de la campana, según Manolo, que esto me huele ya a chicharrete del bueno. Manolo, ha llegado el momento. ¿Cómo va, Manolo? Juan, estamos aquí súper divertidos, súper felices. Ya está el tío de la campana, ya está ahí puesto. Estamos una maravilla, todo esto petado, esperando ya las campanadas, ¿verdad, Joana? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí a puntito para dar las precampanadas. Muy buenas noches, Andalucía. Que mira qué balcón, qué bonito lo hemos puesto para todos vosotros. Por favor, ay, ya, la uva y ya, vamos. Joana, se escucha mucho jaleo. ¿Es que hay mucha gente sí fuera ahí? Bueno, guau, está mucha... ¿Verdad? Mucha, mucha, petao, guau, petao de gente. Es que no veo bien. Guau, está la cosa, mira, hasta arriba, gente, hasta arriba. Espérate, que yo no he visto más gente en los días de mi vida. Esa te la vas a comer tú. Los cuartos, guau, los cuartos, pendientes. Todavía no, los cuartos, todo el mundo pendiente. Manolo, ¿le puedes decir al cámara, por favor, que... Sí. Que haga un plano... ¡La campanada, Juan! ¡La campanada! ¡Una! ¡Cómete la uva, Juan! ¡No! Que está en... ¡Cuatro! ¡Cuatro, Juan! ¿Pero están los cuartos o en las campanadas? Yo estoy perdido. ¡Cinco! ¡No, la toco con la pinta! ¡Veinte, por la mano! ¡Una entera, Juan! ¡Sienta! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho, Juan! ¡Ocho! ¡Una anima de pastito! ¡Nueve! Pues todavía queda una. ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Bueno, parece... ¡Feliz año nuevo, Andalucía! ¡Feliz año nuevo, Andalucía! ¡Feliz año nuevo! ¡Qué maravilla, qué alegría! Nuestro mejor deseo, Manolo. Parece que el desafío está cumplido, pero ahora sí... Hombre, porque el público disfrute también y podamos comprobar que lo has conseguido. ¿Nos puedes mostrar un plano de la plaza? No te oigo, Juan. No te oigo. No se oye nada, no Juan. No se escucha nada. ¿Qué dice? El desafío conseguido, Juan. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Juan! ¡Fenómeno, mi Manuel, hombre! ¡Bueno, vamos, una pareja para dar la uva en todos los pueblos de España, Juan. Manolo, qué maravilla. Manolo, mientras no se vea a la gente, no se puede dar por válido... No te oigo, Juan. No te oigo, Juan. Pero el desafío... Tú me has dicho, creo escuchar, que el desafío está conseguido, Juan. Lo hemos conseguido. Vale, Manolo, vamos a darlo por bueno, pero es que yo quiero felicitar a la gente que te acompaña hoy ahí, por favor. Sí, yo me gustaría. No te oye nada, Juan. No, nada. Manolo, que me enseñes la plaza, Manolo. No se escucha. Sí que se escucha. Al cámara le digo, por favor, la plaza, a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está llena!
A ver qué pone. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! La verdad que... Yo me callo. Pero Manolo, esto ya ha sido el sumum del patetismo. Hay dos personas que has llamado tú para que sujeten el cartel de otra oportunidad. ¿Dónde está la gente? Para nada, guau. La plaza estaba abarrotada de gente. Lo que pasa es que ha salido una señora por la esquina y ha dicho ¡Pestiño gratis! ¡Pam! Está llamada del medio. Pero estaba hasta la tranca de gente. Han quedado dos, no vamos a estar rey y no le gustan los pestiños, guau. Conseguido el desafío, guau. Manolo, este desafío no se ha conseguido, Manolo. Oh. No, hombre, qué va. Yo pido perdón a todo el mundo en nombre del equipo, pero... Pero venga, hombre, que espero que no, espero que no te queden secuelas, pero lo que has hecho no... Apunta ahí otro desafío nuevo más. No le vayas a dar tú un más rato a mi madre en Navidad, que está llorando ya la criatura. Apunta ahí, desafío nuevo. Este lo hemos conseguido, ¿verdad? Pero, ¿para qué prometes si sabemos que no lo vas a hacer? ¿Para qué te comprometes si nunca lo consigues? ¿Pero cómo que no lo es? Si sabes la plaza llena... Que tú bueno, has tardado mucho, la de la cámara en venir y lo de los pestiños. Joana, gracias y feliz año. Y a Manolo también. Y a ese pueblo, y a los dos que sujetan los carteles. Eso, de otra oportunidad. Lo de hoy lo vas a pagar, Manolo. Hoy sí que te has lucido. Bueno, vamos a intentar que la gente no quede con un muy mal sabor de boca por este despropósito de Manolo Sarria. Y vamos a escuchar a Pablo López, que está en el escenario para interpretarnos de ese camino, fuego y libertad, El Patio. Cuando quieras, Pablo. Bien. Yeah. Time.
Pablo, suerte. Enhorabuena, siempre se necesita, pero con ese talento se necesita menos. Bueno, pues a ver, me ha dicho el equipo, me ha comisionado, han dicho que yo salgo, que vengo mucho a este programa y que si no me importa felicitar a todo el mundo el año nuevo. Yo, ¿el público está de acuerdo en que felicitemos a toda Andalucía? ¿Sí? Sí. Bueno, pues así lo hacemos con todo el cariño y con el agradecimiento por el trato que nos dan cada viernes, y aunque no nos lo dieran, también les deseamos lo mejor. En nombre de todos nosotros, feliz año nuevo. Hasta viernes, gracias.